Senadora Holguín advierte: no podemos callar frente a un gobierno que maneja las relaciones internacionales con complicidad. La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, le reclamó al gobierno de Colombia asumir una posición firme sobre los resultados de las elecciones en Venezuela. La congresista advirtió: no podemos callar ante un gobierno que maneja las relaciones internacionales con criterio de afinidad ideológica que raya en la complicidad. La senadora Holguín, quien asistió a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores citada por la Cancillería para dejar clara la posición del partido sobre esos comicios, reclamó: la democracia y la libertad son valores fundamentales que no son negociables. Son pilares que tenemos que cuidar, fortalecer y por los que tenemos que luchar todos los días. Paola Holguín es una de las legisladoras que está convocada a la reunión de esa comisión que tendrá lugar esta semana con el presidente Gustavo Petro, encuentro que será de carácter consultivo, para que congresistas, excancilleres y expresidentes dejen sus comentarios sobre la política exterior del país. Como antesala a ese encuentro, la senadora Holguín llamó la atención sobre que la situación de Venezuela es invivible. Hoy es una nación que no puede dar garantías a sus ciudadanos para sobrevivir, llamando la atención sobre la necesidad de reconocer como refugiados a las personas que han migrado desde Venezuela. Además, llamó la atención sobre que la transición al nuevo gobierno democrático es la garantía para que el suelo venezolano deje de ser la retaguardia estratégica de estructuras criminales de Colombia, el ELN y las FARC. La reunión del presidente Gustavo Petro y la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores tendría lugar este miércoles, exactamente una semana después del encuentro que tuvo ese grupo asesor con el canciller Luis Humberto Murillo.